Segundo bloque de CNN Invita, estamos con el ministro Cristian Larroulé y nuestros invitados Enzo Abiagiatti y Diego Schalper. ¿Está bien pronunciado? Está bien pronunciado. Ministro, los logros del gobierno, probablemente la gente va a empezar a pedir cuenta de lo que está logrando, precisamente porque se nos vienen las municipales y después se nos vienen las presidenciales inmediatamente el próximo año. Entonces, hay poco espacio para que el gobierno comunique los logros que han logrado, valga la redundancia, precisamente en distintas materias. Según usted, probablemente el postnatal, la reducción del 7% y la inscripción automática son temas fundamentales que han para el gobierno. Usted que lo ha llevado casi todos y ha tenido que ir a tramitarlo al Congreso como en su calidad de ministro secretario general de la Presidencia. Mira, déjame hacer una diferenciación a propósito del comentario de Enzo y Diego al principio. Y es que yo creo que este es un año, sin lugar a dudas, que junto con el movimiento estudiantil, las protestas, todo lo que vivimos, fue un año en que se empieza a ver los logros del gobierno. Tú mencionaste, y se mencionó aquí en el caso de los... Es que no, de la tercera edad, no se notaba precisamente por la... Por eso mismo, el 7% el descuento. Pero, por ejemplo, se habló mucho de salud. Salud es un tema clave. Piensa tú que cuando nosotros llegamos, el auge, que es un concepto de garantía en las enfermedades más importantes, había 380.000 personas que no se le estaba cumpliendo la garantía. A noviembre de este año la llevamos a cero y eso nos va a permitir avanzar ahora a hacer para 80.000 personas en enfermedades no auge, en aquellas operaciones más sensibles, podernos plantear una meta de nuevo para el 2012, el poderla reducir. Entonces ahí tienen un ejemplo de un logro que iba a ser muy importante. El postnatal de 6 meses, desde el punto de vista de un gobierno que tiene a la familia como un eje central, sin lugar a dudas que es un avance gigantesco. Fue criticado, muchos decían va a generar una situación de mayor desempleo, pero desde el punto de vista de un valor central para un país como la familia, gran avance. Materia de empleo, de equidad, no hay equidad si es que tú no tienes empleo. Y fíjate que hemos generado más de 540.000 empleos en este último tiempo, fundamentalmente mujeres. Y esto es lo más importante desde la perspectiva de la equidad, fundamentalmente empleos nuevos para el 10% más pobre. Fíjate que la brecha de la distribución del ingreso, que durante 20, 30 años Chile no la ha podido reducir, gracias al empleo la estamos por primera vez empezando a reducir. Entonces, en el campo económico, en el campo social, avances muy importantes. En reconstrucción, el subsidio de vivienda de clase media, hoy día el presidente de la República entregó este subsidio aquí en la capital. Estamos avanzando en todos los frentes. Ahora tú me dices el frente político. Y yo creo que aquí, déjame volver a comentar el primer bloque, aquí está la clave del asunto que hemos vivido y por eso mi mirada de mayor optimismo respecto a este año y al futuro. Aquí el problema es que hay un desprestigio de la política. Y hay un desprestigio de la política, ¿por qué? Porque el ciudadano quiere participar, quiere ser tomado en cuenta. Y estamos echando a andar, impulsando con una fuerza enorme reformas políticas muy, muy profundas. Yo siempre cuento la anécdota y tú la conoces. No voy a decir el nombre porque espero cobrar esta apuesta. Un destacado dirigente de un partido de la oposición, cuando yo hice una presentación de las reformas políticas en la Cámara, me dijo: ministro, usted saca la mitad y yo me saco el sombrero. Estamos a puertas de sacar la mitad. La ley de primarias, que nos va a permitir que los ciudadanos elijan a los candidatos de sus partidos. Que eso no fue muy informado la semana, pero está dentro de la... Está a puertas de salir de la Cámara de Diputados. Lo queremos llevar y sacar a más tardar la primera o segunda semana de enero para que esté funcionando para las elecciones municipales. Para que en mayo haya primarias, ¿no? Más o menos. Junio. En junio. Para primarias municipales serían alrededor del mes de junio. Para que en octubre, hay elecciones en octubre del 2012. Pero quizás la más revolucionaria de todas es la inscripción automática con el voto voluntario. Es una reforma histórica que se compara, ¿no es cierto?, como cuando se le dio derecho a la mujer a participar, cuando se bajó la edad de votación de 21 años a 18 años. En este caso estamos hablando de incorporar
4,5 millones de personas a los registros electorales y, a consecuencia de esta, el voto voluntario. El voto voluntario, que está muy debatido, tiene una característica central respecto a lo que hablamos. ¿Por qué? Porque cambia la naturaleza de la acción política. El dirigente político, el candidato, se tiene que acercar al ciudadano y tiene que considerarlo en sus preocupaciones, y de esa manera se va a canalizar la participación. Entonces, yo te diría, esperamos esta semana y hagamos otro llamado al Parlamento, al Senado, el martes, a más tardar el miércoles, para que se apruebe en la sala en su tercer trámite, y de esa manera le demos el mes de enero al Tribunal Constitucional. Es una ley muy compleja, es ley orgánica constitucional, tiene más de 100 artículos, para que la revise y a partir de el primero de marzo empiece este proceso de inscripción automática. Cortito, ministro. Sí. Yo sé que usted habla de un cambio revolucionario, pero ¿por qué no hacemos un cambio aún más revolucionario y se ponen a discutir el tema del sistema binominal? Estamos abiertos a eso. Estamos en un proceso de diálogo político que conduce el ministro de Interior, que participa el ministro Chadwick, participo yo. Así es. Y ya hemos tenido varias reuniones y estamos abiertos a eso. Pero quiero decir una cosa. Para la estabilidad de los países, el perfeccionamiento al sistema binominal tiene que tener una característica, es que mantener que haya dos grandes bloques para facilitar los acuerdos, los consensos. Todos los países exitosos, tanto de la perspectiva del desarrollo, de la equidad y del fortalecimiento de la democracia, son países que tienen sistemas electorales en donde se forman grandes bloques, donde se alcanzan acuerdos. ¿Y eso cómo se condice entonces con esto de la participación, que se llama tanto la participación de las distintas personas, si hay solamente dos bloques? Se condice de la siguiente manera, la ley de primarias. Nosotros vemos, por ejemplo, vemos a través de este propio canal, ¿no es cierto?, esa maravilla que son las primarias en Estados Unidos, que son un mecanismo de participación extraordinario de la ciudadanía. Pero a su vez, la inscripción automática te permite 4,5 millones de personas que van a poder participar. Pero no solamente eso, nosotros tenemos en nuestra agenda de reformas políticas muy centrado en la participación. Tenemos iniciativa popular de ley, que se está tramitando en el Senado. Tenemos plebiscitos comunales. Piensen ustedes que en la materia que más le interesa al ciudadano, que son problemas asociados a su comuna, tenemos una legislación de más de 20 años, y ¿saben cuántos plebiscitos comunales han habido? El fin de semana antepasado vimos el de Peñalolén, han habido solamente 5 plebiscitos comunales. Es una vergüenza, y por eso que estamos cambiando la ley de tal manera de que se van a multiplicar para que el ciudadano participe. Esa es la clave de todo. Hagamos que participen los ciudadanos también aquí. Me parece interesante el ministro escucharlo decir que tiene la familia como eje central. A mí me encantaría que se expresara un modo integral, ¿te fijas? Entonces lo instaría que, a propósito de la reforma tributaria, hagamos descuentos por cargas familiares y de esa manera beneficiemos a aquellas familias que tienen muchos hijos y que tienen que pagar más impuestos. Yo creo que ahí, a propósito de una discusión que a veces es algo incómoda, podríamos tener una buena oportunidad para hacerle un gesto importante a la familia. Ahora, yo quisiera plantear quizás alguna cosa un poquito impopular a ratos, pero ese 4,5 millones de personas, Gustavo, no es alguien que ha estado amarrado. Nadie podría decir que el registro electoral hoy día presenta colas como las que podría presentar un consultorio público, ¿te fijas? Entonces, es algo curioso que ese 4,5 millones de personas no se haya inscrito voluntariamente. Entonces, eso te demuestra que acá este tipo de legislaciones que alteran los procedimientos como una buena anestesia para no ir al tema de fondo del asunto, que es preguntarse por qué ese 4,5 millones de personas no está tomando una decisión bastante fundamental que tiene que ver con hacerme parte de una comunidad y participar del proceso de selección de autoridades. Entonces, a mí personalmente este tema me preocupa por una cuestión muy de fondo, ¿eh? Que cuando usted habla del voto voluntario, ministro, nos estamos preguntando acerca de qué ciudadano queremos entender. Si entendemos al ciudadano como un consumidor, que de alguna otra manera dice, a mí me gustan los productos y si me gustan los productos voto, pero si no me gustan los productos yo no voto porque no tengo el deber de hacerlo, ¿te fijas? Yo esto es como el gusto del consumidor, ¿ah? O más bien entendemos ciudadano que porque es parte de una comunidad y recibe cosas buenas de esa comunidad tiene que asumir deberes para con esa comunidad. Entonces que el mínimo deber que le podemos exigir tiene que ver precisamente con participar de los procesos electorales y votar. Entonces yo personalmente, a diferencia del grupo de Salvemos por la Democracia, que entiendo apuntalado bastante este tema, de hecho yo soy partidario de la inscripción automática.
pero el voto obligatorio. Pero a mí me parece que tiene que ser el voto obligatorio, porque sabes que esto tiene que ver, mira, primero esto de que los dirigentes van a acercarse más a la ciudadanía, hay un paper del Centro de Políticas Públicas de la Católica, a mí me parece interesante, que habla precisamente lo contrario, que es que más bien tienden a formarse guetos de poder en torno a caudillos, normalmente alimentados por el clientelaje, y suele darse, yo tengo ciertas dudas en esto, pero también lo tiro arriba de la mesa, que los segmentos socioeconómicos más acomodados tienden a participar más, porque al final si es una cuestión voluntaria para las personas más desprotegidas es un esfuerzo adicional, ¿te fijas? Sí. Entonces tiende a segmentar los padrones electorales. Y cierro con lo siguiente, yo creo que el tema más de fondo, a mi juicio, es que este puede ser un remedio peor que la enfermedad, que se venda con grandes ímpetu de que va a aumentar la participación, etcétera. Yo personalmente no creo que la participación se reduzca al voto, tiene más que ver con si usted se hace parte de distintas organizaciones sociales y hoy día eso no está ocurriendo, pero sí me preocupa mucho el entender al final de cuál es su deber con la sociedad. Yo le plantearía realmente al ministro que también levantemos el impuesto voluntario, porque dado que todo es voluntario, ahora que ven quizás pagar los impuestos puede empezar a ser voluntario, porque ya no tengo ningún tipo de deber con la sociedad. Fíjate, entonces, y cierro muy breve para que pueda participar en eso, me preocupa bastante esto, porque al final vamos construyendo un ciudadano que recibe mucho, que tiene muchos derechos y reclama derechos, no hay nada más individualista que los derechos, Gustavo, pero que no tiene ningún deber correlativo a esos derechos. Y sus deberes además cada vez son como más livianos, más voluntarios. Si usted quiere, levántese a votar, y si no quiere, sabe que no se levante, no participe. Entonces yo tengo así muchas dudas profundas con esto, y creo que al final puede ser un remedio peor que la enfermedad. Lo que pasa es que en el punto yo creo que tiene que ver con la atención que este fenómeno de la movilización social genera sobre los mecanismos tradicionales de la democracia representativa. Efectivamente, en la democracia representativa el ir a votar, el domingo de las elecciones es el único momento en el cual el ciudadano es llamado a dar una opinión. Y en ese sentido quizás sería interesante que pudieran abordarse definitivamente modificaciones a nuestro sistema político que hagan que algunos elementos centrales de la democracia participativa estén presentes. El tema del plebiscito, yo creo que lo que pasó en Peñalolén el domingo pasado es un excelente ejemplo. 70.000 ciudadanos que se manifestaron respecto a un plan regulador, incluso votando en contra de lo que el municipio estaba apoyando. Exactamente. Entonces, en ese sentido, yo creo que ahí hay una instancia concreta de un plebiscito vinculante, que el propio municipio decidió hacerlo vinculante para que el ciudadano se manifieste. Hay instancias, por ejemplo, está la famosa ley 20.500 que se promulgó en febrero de este año, que precisamente promueve la participación ciudadana, pero resulta que uno de los elementos, uno de los instrumentos fundamentales de esta ley es el Fondo de Participación Ciudadana, que tiene apenas 1.200 millones de pesos para el próximo año. Entonces, ¿qué señal damos a la ciudadanía? Por un lado se dice, sí, nos interesa la participación ciudadana, pero en realidad, desde el punto de vista del apoyo para que ese tejido social se reconstruya. Partamos de la base que estamos en un país donde hubo una sistemática deconstrucción de ese tejido social. Entonces, que hoy se diga que el ciudadano no le gusta la política tiene también que ver con una mirada que se instaló, que hizo que el ciudadano se desinteresara de la política. Pero lo que ha demostrado este año es que el ciudadano está interesado en la política. Jamás, yo viví 20 años en España, volví el año 89, y así, nunca en estos 20 años que llevo viviendo en Chile, jamás escuché la cantidad de conversaciones sobre política en el metro, en el Transantiago, en la calle, en la sobremesa mesas de mi casa. Algo pasó, y en el fondo, y no, claro, es que la política esté de capa caída o esté desacreditada, es una manera de hacer política la que está desacreditada. Entonces, esa manera hay que romperla. ¿Y cómo hay que romperla? Hay que romperla creando cambios sustanciales que permitan al ciudadano entender de que aquí se cerró un ciclo político, un ciclo que es el ciclo, podríamos hablar, de la transición, un poco larga a mi juicio la transición, pero que estamos ante un ciclo nuevo. Y ese ciclo requiere de espacios permanentes, vinculantes y con apoyo de financiamiento para que el ciudadano efectivamente pueda participar y que su opinión sea tomada en cuenta. Bien. Yo estoy en bastante acuerdo con lo que se ha dicho, pero yo creo que es importante en esto hoy reconocer los avances y las opciones que estamos teniendo. O sea, creo, insisto, en que con este paquete de reformas políticas que van en la dirección de aumentar la participación, vamos a dar un salto significativo. Y aquí permítanme, a propósito, darle algunos datos objetivos. Hoy día el padrón electoral se ha envejecido enormemente. Para que ustedes tengan una idea, a principios de los 90, 30% del padrón electoral eran jóvenes. Hoy día solo 9%. Son los mismos jóvenes que envejecieron durante... Claro, pero no solamente eso. Y a propósito de lo que decía Diego, ojo, hoy día, fíjate que en el padrón electoral, la caída en los sectores de
representación en los sectores de menores ingresos, estrato socioeconómico D y E, las clases más vulnerables, es también la caída mayor en el padrón electoral. Por lo tanto, el ir a la inscripción automática te va a permitir que esos sectores inmediatamente se incorporen. Pero lo segundo es que al hacer el voto voluntario, acompañado de educación cívica, obviamente, tú lo que haces es que cambias la lógica. Hoy día la lógica no es esa mirada del consumidor, la lógica es de la mirada del monopolista. Hoy día la clase política ve al ciudadano y a la persona monopólicamente, tienen que ir a votar de todas maneras. Entonces, al cambiar hacia el voto voluntario, lo que estoy haciendo es acercándome a las prioridades de lo que la gente tiene. Y por eso que yo digo, a propósito del tema estudiantil, a propósito del tema de la juventud, a propósito del tema de la participación, a propósito de los temas medioambientales, la política va a tener que considerar más los problemas nuevos y de esa manera vas a introducir participación, vas a acercar la política a las preocupaciones de la ciudadanía y de esa manera vamos a estar resolviendo un tema que es delicado. Para nosotros como gobierno, el avanzar en tener una mejor democracia es fundamental. Ok, ministro, se está haciendo súper corto el programa, sí. Ya volvemos en un segundo a CNN Invita.